Actualmente, el tener un teléfono en nuestras manos ya es una necesidad y no un privilegio, ya que a comparación de años pasados, el que tenía un teléfono ladrillo rompesuelos era más un lujito que una necesidad. Pero transportándonos a pleno 2021, aquí es la etapa del internet. Necesitamos muchas aplicaciones para estar conectados, un móvil con las mejores características y en la mayoría de los casos, a un buen precio. Importantísimo esto, a un buen precio. Ya que mayormente no está en la posibilidad de la mayoría de personas pagar $1000 por un gama alta. Pero sí podemos ser inteligentes en nuestra compra y adquirir un teléfono que nos convenga por el presupuesto que tenemos. Y aquí entrando los gama media actuales o inteligentemente un gama alta antiguo. Este video está para analizar detalladamente para ver cuál comprar y explicarlo de la manera más simple que se puede entender. Solo así te invito a suscribirte y activar la campanita, ya que es gratis y estás al pendiente de futuros videos. Ahora sí, corre la intro y comenzamos. De una vez te diré la respuesta, gama media actual o un gama alta antiguo. La respuesta es fácilmente y en su totalidad lo digo y en su extensidad de la palabra. Vete por un gama alta antiguo. Tecno, ¿ya cuántos años te refieres con un gama alta antiguo? No me refiero a un gama alta antiguo de hace 5 años o un S1 que salió en pleno 2010, a eso no me refiero, sino en promedio un gama alta de entre 2 y a lo mucho 3 años, pero es mejor considerar un gama alta antiguo de 2 años. Ya que por todas las características y cosas que trae, se lo lleva de corbata fácilmente a cualquier gama media actual. La mayoría se los lleva. Y para esto vamos a tomar de ejemplo un Samsung Galaxy A52 con un S10. El Samsung Galaxy A52 es un gama media de este año y un Samsung Galaxy S10 es un gama alta del 2019. 2 años que salió el gama alta y no tiene ni el año que ha salido este gama media actual. Y si bien el A52 es uno de los mejores gama media que yo considero por parte de Samsung, la verdad es que por algunas cuestiones el S10 se lo lleva de corbata al Galaxy A52 y te voy a explicar por qué. Primeramente, lo que un gama alta tiene y siempre va a ganar es en potencia. El S10 tiene uno de los mejores procesadores del 2019, estoy hablando del Snapdragon 855, que siendo sincero te correrá todos los juegos sin ningún problema, incluso Fortnite, Ark, Genshin Impact, también jugar algunos emuladores, además contando que te va a abrir todas las aplicaciones sin ningún problema, como de aquí a aproximadamente unos 3 años no vas a tener problema por esa potencia. Y también decir que vas a tener muchas aplicaciones abiertas y no se te va a rajar el teléfono, para nada. También señalar que tiene más densidad de píxeles el S10 y mucha mayor resolución en la pantalla. Cosa que les digo que en los gama alta Samsung, al igual que en la gama media, tienen muy buenas pantallas AMOLED. Pero realmente el S10 en resolución se lo lleva por completo. Y también mencionar que su pantalla curva lo hace ver de maravilla, contando también con materiales premium que dan mucha mayor estética al teléfono, que lo hacen ver demasiado bonito, estético, hermoso, y que en tus manos tengas un teléfono premium hermoso y que lo sientas diferente a un gama media o a un gama baja. Créeme que yo me pasé de un gama baja a un gama alto antiguo también, y pues ahí se sintió grande la diferencia en materiales. También tienen mucho mejor cámara fácilmente, tienes una mejor grabación en video, incluyendo también que tengas mucho mejor cámara focal, ya que realmente los focales en gamas medias pues sí se batalla bastantito. La carga inalámbrica de la batería, contar que también tiene IP68, ya que esta es la certificación al polvo y el agua. Y en conclusión, gana el S10 o el gama alta antiguo. Y otra cosita que recomiendo de esos teléfonos es que ya no están al mismo precio de salida. Obviamente ya conforme van pasando los años van a bajar. Es por eso que estos dos teléfonos los encontramos a un rango de $300. Yo estos dos teléfonos me los he encontrado por ese rango y se los digo porque yo los he visto. Y ahora, caballero, ¿por cuál te vas a ir? ¿Por uno de $300 que ofrece más características o un gama media que ofrece menos características al mismo precio? Efectivamente, yo sé que te vas a ir por el que tiene más. Felicidades, has escogido bien. Y si bien un gama alta antiguo es una mejor opción, realmente tienes que sacrificar poquito de ese teléfono, ya que salió hace 2 años y también debe de tener unas desventajas. En primer lugar, tenemos las actualizaciones de software, como por ejemplo las actualizaciones a Android. Estos, la mayoría, ya no van a recibir otra actualización de Android, probablemente a menos que tengas un Google Pixel, ese sí. Y otra cosita son las baterías en su punto a considerar, ya que realmente no son tan grandes como lo es un gama media.
un gama media, realmente un punto positivo que le veo es que sí tiene buena batería. Realmente no es que sea mala la del S10, pero algunas sí se quedan cortitas a comparación de un gama media. Pero esas cositas las hablamos en un futuro video. Así que te va a aparecer una tarjeta aquí cuando ya haya salido, si es que está disponible. Aquí te estaré dejando una tarjetita, pero de ahí en más ya sabes por cuál ir. Recordemos que tenemos diferentes necesidades y pues cada uno escoge el teléfono que gusta. Esta es mi recomendación, por mi parte yo te recomiendo este, pero yo quiero saber por cuál te vas de acuerdo a tus necesidades. ¿Tú prefieres un gama alta antiguo o un gama media actual? Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y ya saben amigos que yo soy Tecno y nos vemos hasta el próximo video.